La Segunda Guerra Mundial. Iwo Jima. La estrategia de Tadamichi Kuribayashi. Iwo Jima es una mancha negra en el Pacífico Azul, 600 millas al sur de Japón, con una superficie de 20 kilómetros cuadrados de tierra volcánica cubierta de cerros y barrancos, sin apenas vegetación. Llamada Isla del Azufre, su agrietado suelo desprende un fuerte olor a gases sulfurosos. Iwo está a medio camino entre las bases que poseen los norteamericanos en las Marianas y a tan solo 3 horas de vuelo de Tokio. Los japoneses habían construido en ella 2 aeródromos y una potente estación de radar que detectaba a larga distancia la presencia de aviones enemigos. Sus pistas de aterrizaje representan un objetivo irrenunciable para las tropas aliadas. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos las necesita para establecer allí sus escuadrillas de Mustang, que servirían de escolta a los B-29 que vuelan hacia Tokio. Los japoneses lo saben y no tienen intención de perderla. Iwo Jima se encuentra bajo el mando del general Tadamichi Kuribayashi. Su plan de defensa de la isla no contempla cargas banzai ni frenéticos contraataques en los márgenes de las playas. La estrategia se basa en la capacidad de resistencia, en el desgaste y sorpresa del enemigo. Los civiles que trabajaban en las minas de azufre han sido evacuados y 22.000 soldados fuertemente armados se preparan para lo que será la última batalla de sus vidas. Kuribayashi pone en marcha su meticuloso plan de defensa. Divide la isla en sectores separados de defensa. Rodea cada uno con cañones, morteros, minas y búnkers situados tanto en las zonas llanas como en las laderas y cumbres de los montículos. La isla es una colmena de roca y cemento. 5 niveles de túneles a más de 8 metros bajo tierra, sin ángulos muertos y conectados entre sí, lo que permite a los soldados japoneses una movilidad a cubierto de los bombardeos. Está expresamente prohibido el combate banzai o cuerpo a cuerpo. Las fuerzas norteamericanas tendrán que buscar a los soldados imperiales dentro de sus guaridas. Cuando comience el ataque, cualquier avance tendrá que hacerse sobre cuerpos de japoneses muertos. Tadamichi Kuribayashi es un samurái, un hombre de guerra, y define como desesperación el nombre clave de su defensa. ...8 de diciembre de 1944... los B-24 norteamericanos anuncian su presencia en la isla. Los japoneses han estado usando Iwo para preparar ataques a las bases de B-29 estadounidenses en las Marianas. El almirante Nimitz había previsto con gran antelación la invasión de la isla. Le concede alta prioridad. Neutralízalo ahora. Tómalo en febrero. Se desea que el pueblo norteamericano se sienta orgulloso de sus soldados, y por ello se autoriza que la invasión sea retransmitida por radio en directo. El potencial bélico acumulado es impresionante,
y no se escatima nada para llevar adelante la operación. Durante 74 días, los B-24 martillean la isla, con el bombardeo más largo de toda la Guerra del Pacífico. Muy pocas de las posiciones japonesas en la isla, fuertemente atrincheradas, son dañadas seriamente. Pero la artillería antiaérea tiene una mortífera reputación y su fuego se cobra un importante tributo entre los bombarderos norteamericanos. ...12 de febrero de 1945... 485 barcos están a punto de empezar la operación destacamento, la invasión de Iwo Jima. La isla carece de puerto y solo existe una playa en su costa oriental, lugar elegido para el desembarco. Un total de 250.000 hombres, incluidos los 75.000 marines veteranos de la Guerra del Pacífico, están preparados para conquistar la isla en un plazo de 10 días. La concentración de barcos se forma cerca de las Marianas y se dirige hacia el norte para unirse a los barcos de la quinta flota del almirante Raymond Spruance. Todos ellos componen la fuerza naval más poderosa que jamás se ha unido bajo una bandera. El día D es fijado para el 19 de febrero. Está previsto que los 75.000 marines que forman las tropas de asalto, bajo el mando del comandante Holland M. Smith, el loco gritón, sean los primeros en entrar en acción. La cuarta y quinta división formarán parte del segundo asalto, mientras que la tercera permanecerá como reserva en la orilla. Desde el inicio de las maniobras, los japoneses están al corriente del movimiento de la flota norteamericana. Sus aviones de reconocimiento y submarinos le siguen la pista en cada paso del camino. Kuribayashi está alertado. Espera la invasión a partir del 15 de febrero. 16 de febrero de 1945. Los aviones norteamericanos que bombardean Japón desde las Islas Marianas, al ir sin escolta, están siendo derribados con facilidad. La flota estadounidense sufre presiones del alto mando para que la isla sea tomada cuanto antes. El mal tiempo aborta los intentos de incursiones aéreas. En su lugar se toma la decisión de que los acorazados comiencen el bombardeo de Iwo Jima con proyectiles de 500 kilos durante 3 días. Las patrullas de hombres rana examinan la costa cercana a las playas sin encontrar obstáculos. Lunes, 19 de febrero de 1945, día D. Los servicios de inteligencia norteamericanos estiman erróneamente que hay 13.000 japoneses atrincherados en Iwo Jima, cuando en realidad son 22.000. 3 millas mar adentro, el grupo de lanchas de desembarco se reagrupa en espera de la señal que inicie la larga carrera hacia la playa. Los marines confían en encontrarse con una isla hecha pedazos y los soldados que la defienden desmoralizados a causa de los continuos bombardeos,
algunos de ellos con napalm. A pocos metros de la playa, los lanzacohetes barren la costa para facilitar el paso de las tropas de asalto. A las 9 de la mañana, las primeras lanchas de desembarco penetran en la playa Futatsune, en el sudoeste de la isla, sin encontrar oposición de la artillería japonesa. Ante la extrañeza de la situación, los marines deciden avanzar tierra adentro, encontrando a los 300 metros los primeros obstáculos en la pronunciada pendiente de la playa, formada por fango de cenizas, que al tratar de treparla les hace resbalar y caer con sus pesados equipos. Las tanquetas que deberían abrir camino corren la misma suerte. Una hora después del desembarco, y con las tropas norteamericanas intentando buscar una salida para desatascar la playa, ocupada por la continua llegada de soldados, tanques, piezas de artillería y municiones, hicieron acto de presencia las ametralladoras y la artillería japonesa. Dominando la cabeza de playa en Iwo Jima está el monte Suribachi, un volcán extinguido desde hace años. Procedente de sus laderas, una mortal cortina de fuego se derrama sobre la playa de la isla. El infierno vivido en las costas del norte de Europa, en Omaha, se repite otra vez en el Pacífico. Los soldados se encuentran rodeados por un terreno abrupto frente a ellos, e inmovilizados por una lluvia de fuego de artillería, ametralladoras y armas cortas, que crece en volumen y eficacia. La playa es un auténtico infierno. Saturada de hombres y material, las bajas aumentan de forma alarmante. Los muertos y los heridos gritando entorpecen el paso de los tanques y bulldozers, entre los desorientados mandos que buscan desesperadamente una salida para subir a la meseta. Los marines solicitan ayuda y la artillería de la flota emprende un fuerte bombardeo sobre la isla. Al final del día, de los 30.000 hombres que han pisado tierra, se contabilizan más de 2.000 bajas y 600 muertos. Las predicciones de que la isla caería en 72 horas suenan ahora a pura fantasía. ...20 de febrero de 1945... El objetivo es la toma del monte Suribachi, bajo el nombre clave de Hot Rocks, rocas calientes. A primeras horas de la mañana llegan a la playa nuevos desembarcos. El bombardeo sobre la isla es continuo y algunas de las tropas norteamericanas consiguen alcanzar la meseta y situarse entre los aeropuertos. Las laderas del monte se convierten en auténticas ratoneras para los soldados. Los numerosos escondrijos abarrotados de japoneses que disparan desde todos los ángulos ocasionan cientos de muertos. ...21 de febrero de 1945... Los marines no consiguen avanzar en la toma de los aeropuertos. Ante la desorientación que provocan los soldados japoneses con sus movimientos subterráneos,
Los norteamericanos inician pequeños movimientos de tropas cargadas de morteros, minas y lanzallamas, en un intento de asalto al monte Suribachi. El fuego procedente de todos los ángulos corta una y otra vez los distintos intentos de los marines por llegar al objetivo deseado. Los kamikazes hacen acto de presencia, lanzándose sobre los barcos norteamericanos, dejando fuera de combate al portaaviones Saratoga y hundiendo al USS Bismarck. Durante la noche, los destructores lanzan bengalas para iluminar la isla y favorecer los ataques de sus soldados. Las fuerzas japonesas responden con el silencio, para no descubrir su situación. Al día siguiente, bajo la fuerte lluvia y la tremenda tensión que sufren las tropas norteamericanas, se producen los primeros relevos de soldados. 23 de febrero de 1945. Quinto día tras el desembarco. Una patrulla de 40 marines mandada por el teniente Rier, provista de granadas y lanzallamas, consigue sortear las trampas japonesas y avanza hacia la cumbre del monte Suribachi. A las 10:37 de la mañana, y sin estar la cima asegurada, seis marines, entre los que se encontraban René Gagnon, Ira Hamilton y John Bradley, plantaron la bandera norteamericana que el teniente Rier llevaba sujeta a un trozo de tubería de agua. Joseph Rosenthal, fotógrafo de Associated Press y premio Pulitzer que les seguía, inmortalizó el momento, junto al camarógrafo Bill Genaust, que murió días más tarde. La captura del monte Suribachi no es una victoria decisiva, aunque sirvió para levantar la moral de los soldados, que al ver ondear la bandera, hicieron sonar las sirenas de los barcos de la flota. Las principales fuerzas japonesas permanecen intactas en el subsuelo de la isla, fuertemente armadas. Marzo de 1945. La tercera división de marines, compuesta por 60.000 hombres, empuja hacia el norte. El cuerpo de ingenieros limpia los campos de minas para allanar el paso a los carros de combate, que cubren a los soldados en su camino hacia la principal línea de defensa japonesa. La batalla se convierte en un tenaz y triturador avance, una lucha metro a metro. Los japoneses la entendieron en esos términos. No se muestra piedad, no se pregunta a nadie. El 4 de marzo, el primer B-29 que volvía averiado de sus operaciones sobre Japón pudo tomar tierra en el aeropuerto sur, mientras la furiosa batalla por Iwo Jima continúa. Para el 9 de marzo, el grueso de los defensores japoneses ha sido forzado a trasladarse al extremo noroeste de la isla, con las espaldas hacia el mar. En un área de pequeña extensión, los japoneses tienen 300 búnkers, emplazamientos de cañones y trampas situadas en los sitios más inverosímiles. Las maniobras son casi imposibles. La lucha debe librarse cuerpo a cuerpo. Los ataques frontales a los nidos japoneses son demasiado costosos en vidas para continuar con ellos. El comandante Smith ordena que se lleven a cabo las operaciones de limpieza.
se impone el sigilo y la prudencia junto a los lanzallamas y granadas de mano, que buscan a los japoneses dentro de los túneles y fortificaciones. A mediados de marzo se capta un mensaje del general Kuribayashi que transmite por radio a las tropas japonesas desde una isla cercana. No hemos comido ni bebido durante 5 días, pero nuestro espíritu de lucha está todavía alto. Vamos a pelear con valor hasta el fin. Los soldados japoneses que quedan en la isla siguen ofreciendo una fuerte resistencia, aunque el 24 de marzo reciben un fuerte golpe en su moral de combate al oír las últimas palabras de su general. A todos los oficiales y hombres, adiós. Excepto por grupos dispersos de resistencia y ataques esporádicos de algunos japoneses ocultos, la batalla de los marines por Iwo Jima ha terminado. El 28 de marzo, el general Holland Smith declara oficialmente: Iwo Jima está segura. Los norteamericanos necesitaban pistas de aterrizaje, los japoneses tiempo. Los dos tuvieron lo que deseaban, pero 27.000 vidas fueron el precio. 20.000 japoneses y 7.000 soldados estadounidenses. El campo de batalla más denso se convirtió en el cementerio más poblado. Okinawa, la operación Iceberg. Okinawa es la mayor de las islas de Ryukyu. Tiene 96 kilómetros de norte a sur y de 3 a 28 kilómetros de ancho. En el norte es montañosa. El sur está formado por suaves y ondulantes montes llenos de acantilados y cuevas. La invasión de esta isla conlleva una serie de nuevos problemas con los que aún no se habían topado los norteamericanos en anteriores asaltos a islas. Okinawa, a tan solo 500 kilómetros de Japón, tiene en su parte occidental 2 aeropuertos. Es una cómoda distancia para los aviones cuyas bases y suministros están en Japón. Sin embargo, las tropas norteamericanas no disponen de esa facilidad para la planeada invasión de Japón. Los japoneses lo saben, y el almirante Chester Nimitz teme que tomar la isla pueda suponer una batalla más dura que en Iwo Jima. Las tropas imperiales se encuentran bajo el mando del general Mitsuru Ushijima. Formadas por 80.000 hombres, su plan es crear una importante línea defensiva en Suri, al sur de la isla, formada por colinas y barrancos, que permiten, al igual que en Iwo Jima, crear búnkeres defensivos unidos mediante túneles que le aseguraran una tensa guerra de desgaste. El norte, cubierto de vegetación, y la meseta central quedarán a merced de las tropas norteamericanas. Los japoneses son conscientes de que el ataque sobre Okinawa es inminente. Se ha ordenado regresar al país a todos los pilotos y sus aviones, que se encuentran en China y el suroeste asiático. Kyushu, la isla más al sur del territorio japonés, se convierte en una enorme concentración de fuerzas. Los escuadrones de caza se trasladan rápidamente allí para servir de escolta a los ataques kamikaze,
que se planean contra los barcos de la flota norteamericana y británica, al mando del vicealmirante Rowling, que unidos por primera vez, han puesto rumbo a las islas ocupadas por los japoneses. Los pilotos kamikaze están en Kyushu, preparándose para su misión divina. El ataque de los kamikaze no es nuevo para los estadounidenses. Lo extraordinario no es el arma, sino la voluntad que hay detrás. Marzo de 1945. La fuerza de portaaviones rápidos número 58 del almirante Mark Mischer se traslada a 160 kilómetros de Kyushu y se prepara para neutralizar a las fuerzas aéreas japonesas en esta isla mediante los habituales bombardeos con la artillería y aviación naval. La respuesta japonesa fue un duro contraataque, utilizando tanto el bombardeo ortodoxo como el kamikaze. El portaaviones Franklin queda fuera de servicio. El WAPS y el destructor Halsey Power sufren fuertes daños. En menor medida quedan tocados los portaaviones Enterprise y Yorktown. Los japoneses sufren 528 bajas y 1.300 los norteamericanos, que han ocasionado los suficientes destrozos en los aviones de la base Kyushu como para que no puedan atacar con todas sus fuerzas durante un tiempo. La flota aliada que se prepara para tomar Okinawa es consciente de su enorme superioridad, pero también sabe que el mayor peligro lo constituyen las bombas humanas que representan los kamikaze. Medio millón de hombres, 300 buques de guerra y 1.100 lanchas de desembarco de tropas y otras naves auxiliares están preparados para intervenir en la operación. El general Simon Buckner, comandante del décimo ejército, dirige las fuerzas de tierra formadas por el 24 y el tercer cuerpo anfibio de marines. En total, 183.000 hombres. A primera hora del 1 de abril, y después de la experiencia sufrida en Iwo Jima, se lleva a cabo el bombardeo más intenso desencadenado sobre cualquier isla del Pacífico. Poco después, las fuerzas aliadas que están ante las costas de Okinawa lanzan sus lanchas de desembarco hacia las playas. La infantería y los marines establecen rápidamente una cabeza de playa en la costa oeste. La resistencia japonesa es sorprendentemente débil, lo que recuerda a Iwo Jima. A mediodía,
Los invasores ya han ocupado la mitad de la isla y la confianza de los soldados va en aumento. Antes de que caiga la noche, los 50.000 hombres que han desembarcado en la isla han capturado los dos aeropuertos. En ese momento, el mayor problema lo representan el alojamiento y mantenimiento de los miles de habitantes civiles de Okinawa, mujeres, niños y ancianos. Aparte de una bolsa de resistencia en la península de Motobu, la parte central y la del norte han sido tomadas rápidamente. Más al sur, se confirman los temores de los mandos norteamericanos cuando se alcanza la línea de defensa del general Ushijima, que une Naha, Suri y Yonabaru. El fuego cruzado procedente de las fortificaciones establecidas en las laderas de las colinas frena el rápido avance de los marines, ocasionando miles de bajas. El 6 de abril de 1945, 699 aviones japoneses, de los que más de la mitad son kamikaze, se abalanzan sobre la flota norteamericana cerca de Okinawa. Al finalizar el día, el portaaviones ligero San Jacinto, 10 destructores y otros barcos de escolta han sido hundidos o dañados seriamente. El cuerpo kamikaze ha realizado el ataque más temible hasta ahora. El viento divino borrará del mar al enemigo, era la consigna. Lo que ocasiona que dentro de la especial locura que sufren los mandos japoneses, sea enviado el buque insignia, el Yamato, a una misión suicida contra la flota aliada. El 7 de abril, y después de dos horas de ataques de los bombarderos en picado norteamericanos, el buque fue hundido, sin poder hacer uso de sus enormes cañones. El 11 y el 12 de abril, los japoneses lanzan su segundo ataque Kiposhi, con 185 aviones. Los norteamericanos, que han recibido la noticia de la muerte súbita del presidente Roosevelt, multiplican su ofensiva en busca de la victoria, enviando refuerzos a los soldados que están comprometidos en duras batallas. En el mar, los kamikazes reparten fuego y muerte, mientras las fuerzas terrestres se baten palmo a palmo contra los atrincherados japoneses dispuestos a defender sus posiciones hasta la muerte. Las tácticas de Ushijima están dando resultado, y las bajas de los invasores aumentan espectacularmente.
Pero la ventaja aplastante de la flota norteamericana actúa como una arrolladora artillería móvil. Los defensores no tienen nada que iguale a esto, aunque la gran incógnita es saber si los buques serán capaces de soportar los terribles ataques de los kamikaze. El 11 de mayo de 1945, 150 aviones japoneses toman parte en el sexto ataque Kiposui. Un tercio de ellos se lanzan contra los destructores Evans y Harley. Los dos destructores quedan fuera de combate. Aunque han conseguido derribar a 37 aviones japoneses, no es gran precio para los japoneses por dos poderosos destructores. El sistema de combate kamikaze es una locura, pero es el arma más mortífera con la que cuentan los japoneses. El 24 de junio, la 6ª División de Marines lanza un ataque anfibio sobre la zona sur de la isla, la península de Oraku. La lenta y metódica lucha de pequeñas patrullas, que se ven obligadas a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ocasiona la muerte de 5.000 soldados japoneses y provoca el inicio de la rendición de cientos de ellos. La coordinación entre los tanques y la infantería norteamericana ha dado sus frutos. Mientras, las operaciones de limpieza corren a cargo de pelotones equipados con lanzallamas y granadas de mano, que van sellando uno a uno los búnkers de la resistencia japonesa, fanáticamente llevada hasta la muerte. El 2 de julio se considera que la toma de la isla está prácticamente finalizada, aunque algunos de los soldados japoneses supervivientes han formado unidades de guerrilla que realizan ataques esporádicos sobre las tropas norteamericanas. La noche del 14 de agosto de 1945, un enorme resplandor de fuegos artificiales iluminó el cielo de Okinawa. La palabra Victory apareció ante los incrédulos ojos de los soldados nipones que quedaban en la isla. En los siguientes días se fueron entregando, convencidos de soportar lo que un día les dijo su emperador: lo insoportable, la derrota. Los norteamericanos han sufrido 12.500 muertos y la pérdida de 15 barcos de su flota. Los japoneses han tenido 110.000 bajas entre muertos y desaparecidos, y otros 70.000 civiles han fallecido a causa de los constantes bombardeos o en suicidios masivos en los acantilados, antes de ser hechos prisioneros. La campaña de Okinawa no dio ánimo ni al bando victorioso ni a los perdedores. Si los japoneses habían luchado tan terriblemente por esta isla, ¿qué no harían para defender su propia patria? Okinawa fue la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. La rendición de Japón. La paz de la bomba atómica. La clave de la estrategia aérea norteamericana
es el revolucionario B-29. Estos bombarderos fuertemente armados, los más grandes construidos en la guerra, tenían capacidad de volar a una altitud de 38.000 pies y eran capaces de transportar 7.000 kilos de bombas. Desde el 24 de noviembre de 1944, la Fuerza Aérea Estadounidense viene realizando incursiones sobre el Japón destinadas a reducir su capacidad industrial y bélica. Para hacer frente a la amenaza de los B-29, los japoneses han reorganizado el sistema de defensa de su isla, trasladando escuadrones especiales de defensa aérea a las mayores ciudades y a las zonas industriales más importantes del país. Desde los primeros meses de 1945, las incursiones de los B-29 han tenido un efecto contundente sobre la producción de guerra del Japón, ya de capa caída, debido al bloqueo asfixiante y a la pérdida de sus bases fuera del territorio. A pesar de la falta de aviones y de la mala calidad del armamento, la defensa del Japón funcionaba. Después de 22 incursiones aéreas, solo un 5% de los blancos industriales ha sido dañado. Los mandos norteamericanos toman la decisión de que agrupaciones masivas de B-29 atacaran de noche ciudades japonesas, volando a baja altura y llevando bombas incendiarias. El primero de esos vuelos es programado para el 10 de marzo y su objetivo es la ciudad de Tokio. En una noche, 25 kilómetros cuadrados se redujeron a cenizas. Murieron 84.000 personas y 1 millón quedaron sin hogar. Poco después, la guerra aérea de los B-29 contra el Japón es ilimitada, con incursiones a Nagoya, Osaka, Kobe, Yokohama y otras ciudades. Japón está al borde del desastre. Las bajas producidas por los ataques aéreos son más numerosas que todas las sufridas hasta la fecha por su ejército. Sus fuerzas aéreas han alcanzado cifras catastróficas de pérdidas. Cerca de 2.000 aviones en un mes. La población civil, desnutrida y fatigada, se encuentra al límite de su resistencia. Como último acto de valor, centenares de aviones japoneses se han entregado a los terribles ataques kamikaze contra los B-29, ya que no pueden ser abatidos desde tierra. Los pilotos japoneses esparcen sus vidas por las ciudades del país, y los acontecimientos se precipitan.
En la mañana del 6 de agosto de 1945, y en cuestión de segundos, desaparecen 70.000 personas y otras tantas quedan gravemente heridas. La primera bomba atómica ha arrasado la ciudad de Hiroshima. Antes de que Japón haya tenido tiempo de recuperarse de este holocausto, otra bomba atómica es arrojada sobre Nagasaki el día 9. El 17 de agosto, el gobierno japonés decide aceptar la desagradable propuesta aliada de una rendición incondicional. La guerra atómica ha hecho inútil toda resistencia. Oficialmente el fin llega el día 2 de septiembre del año 1945, a las 10:30 de la mañana. La Segunda Guerra Mundial ha finalizado. Los altos mandos que estaban planificando la invasión de Japón y estimaban 1 millón de bajas, se han visto superados por los acontecimientos. A pesar de los intentos de un grupo extremista de jóvenes militares japoneses por evitar la emisión del mensaje, el emperador Hirohito se dirige a la nación anunciando la rendición y pidiendo la colaboración del pueblo. 23.000 soldados aliados son liberados en unas condiciones infrahumanas de los muchos campos de concentración que se extienden a lo largo y ancho de todo Japón, emprendiendo el regreso a sus hogares en sus respectivos países. Los marinos japoneses guían a los buques de la flota norteamericana a través de los restos de barcos que han ocasionado los bombardeos en la bahía de Tokio, donde se encuentra situado el acorazado Missouri. A bordo del buque, el 2 de septiembre de 1945, el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las potencias aliadas, y el almirante Nimitz, en representación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, junto al general Percival, prisionero desde la caída de Singapur, y el general Wainwright, desde la de Filipinas, solicitan al ministro de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, y al general Yoshihiro Umezo, la firma de la rendición en nombre del Estado y Ejército japonés. Los aliados han aceptado la única condición impuesta por los japoneses. El emperador se queda. El conflicto que ha mantenido implicados a 61 países y a más de la mitad de la humanidad en todos los continentes ha dejado de existir. El número de vidas que ha costado nunca se sabrá con exactitud,
pero se estima que supera los 55 millones. La ocupación de Japón por los aliados comienza oficialmente el 4 de septiembre de 1945, con la llegada del general Douglas MacArthur. En un acto sin precedentes en la historia japonesa, el emperador Hirohito le visita. Nunca hasta entonces un miembro de la familia imperial se había rebajado de tal manera. Los mandos militares que habían llevado a Japón a la guerra comparecían ante un tribunal militar por los crímenes que habían cometido. Teniente General Masaharu Honma, dirigente de la Marcha de la Muerte de Bataan. Sentencia: muerte por fusilamiento. Teniente General Tomoyuki Yamashita, el saqueador de Manila, responsable de 60.000 muertes. Veredicto: sentencia a muerte en la horca. El primer ministro de la guerra, Kideki Tojo, el criminal número uno de la guerra japonesa, intenta suicidarse sin conseguirlo. Él también morirá en la horca más adelante. Después, será el emperador Hirohito el centro de la controversia mundial, ya que muchos piden su muerte por no intentar detener la guerra, por no hacer uso de su divina influencia sobre su pueblo. Los aliados opinan que ahora su influencia puede ser beneficiosa para la paz. El emperador Hirohito se presenta ante el Parlamento japonés para hacer una declaración decisiva ante sus 80 millones de súbditos. Bajo la nueva constitución se conserva el título de emperador a Hirohito, pero se le niega todo el poder efectivo. Se convierte en el símbolo de la unidad del Estado. La suma de sinrazones que representa la guerra ha finalizado. Una vez más, a lo largo de su historia, el mundo respira aires de paz. La paz de la bomba atómica.